¡Buen día, sanguinarios! ¡A laburar, equipo! Esta noche pensé en pasarte a buscar, que estés lista a las 10 y invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo. Me gusta la mañana con música. A mí me encanta escuchar música. El tema es que no me gusta quién está alrededor y cómo cantan, cómo se excitan, cómo gritan. Ambiente raro en el hotel, así que yo agarro el matecito, el cafecito, me las pico y voy a desayunar afuera, mirando la pileta, mirando el chiringuito. A mí, dame siempre alegría. Es muy lindo cuando la gerenta no te odia. Es la primera vez que me pasa. Me siento como más sola que Adán y Eva para el Día de la Madre. O sea, olvídate. Me siento sola ahí. No quiero romper rosas de afuera, me da penita. ¿Cómo estás? Y pasando por mi mejor momento, pero estoy disimulando. La verdad es que me gustaría estar con mis compañeros y me gustaría que todo esté como antes, pero bueno, qué sé yo. No se puede. Todo no se puede en la vida. Yo tuve una situación paranormal. Seguramente. Era muy chico, sí. me caí jugando con mis amigos y me golpeé acá, ¿viste? Y durante meses iba al doctor y me dijo que nunca más iba a poder tener erecciones. Yo dije, no, doctor, eso es mentira. ¿Saben por qué? Vas a contar una mujer, ¿no? Sí, no, cara de gracioso. Por suerte se le para normal. Porque ahora se me para normal. En la convivencia no lo puedo tolerar. Él también se debe fumar cosas mías. Quiero tratar de no hablar más de mi compañero Locho. Querido loco. ¡Sí, señor! Consulta. Dígame. De parte de los huéspedes tomamos su pedido. Lo que vamos a pedir también es que el staff no ingrese al sector huéspedes cuando no están en trabajo. En este instante. Sí, ya lo digo. Dale, medio. Se llama esto. Se va a entrar a la cocina, ya estamos jugando. Voy a pedir, señor Alexander, que ingrese a la cocina, así dejamos acá a los huéspedes descansar. En todo caso, si quiere ingresar, puede ayudarme para pasar una escoba. Así ellos no ingresan de ese lado. Perfecto, señora gerenta. Para mí tendría que ser el peor staff, todos ellos y Sabrina la única mejor staff, nada más. El anguila no tiene amigos. Espera. Ah, yo no soy tu amigo tampoco. ¿Y ahora? No, yo no soy tu amigo. No, ahora no. No, amigo que uno es como. Ahora no. No haga la de Carlita. Un día son novio, otro día no. Ah, soy tu amigo, soy tu amigo. Si no soy tu amigo, decímelo. No soy mi amigo y listo. No hay problema. El Chanchi está más asustado, más cagado que angustiado de que yo me fui de su lado. Son días. ¿Que son a días? A veces sí, a veces no. Son días de amigos. Sí. Porque realmente no es que somos amigos. Nosotros somos amigos sucios de acá desde cuando empezó, de planear las estrategias. La basura como está, ¿no? Sí. Está enojada la basura. Sí, Y se viene el 3-0. Que sabe que se le viene. ¿Eh? Sí. Sale la Mufasa. Gracias por preguntar. ¿Eh? Gracias por preguntar. Entiendo cómo te está pasando. Ay, bueno, no me fumo a nadie. Tranquila, no me lo tomo personal. No, es que no me fumo a nadie, de verdad. O sea, y yo me conozco y sé que mis límites terminan mal. Todo es como... Todo es un desastre. Entonces ya es como... Trato de hacer que no está. ¿Si puedo ayudar en algo? No, nada, gracias. Con la guitarrita podemos hacer unos temas para que cambies la cara también. Algo del Pintos. Todos tenemos que pasar por momentos difíciles. A algunos les tocó desde que llegaron, a otros les toca recién ahora después de 2 meses, ¿no?